más andar sonoro que tiene el arpa venezolana. De esta manera indican los caminos alegres y musicales de la tierra de Bolívar, que de esta manera damos inicio al programa donde concluye los protagonistas que llegan a la gran final de la temporada 2022 de Talento de Corazón Infantil, la siempre bella Patricia Peña. Mi estimado Pancho, Venezuela no podría estar más feliz. Y es que después de más de 3 meses de compartir con 96 extraordinarios niños, finalmente hemos llegado a la gala. La gala final de Talento de Corazón Infantil, temporada 2022. Y qué experiencia tan maravillosa, público presente, que ese aplauso también sea para ustedes y para toda Venezuela. Estremeciendo las simientes culturales, porque cumplimos con la misión de sembrar en el corazón de nuestro país la semilla fértil que mañana serán artistas convertidos en estas grandes figuras que sueñan mañana consagrarse, que es el camino que les enseña el escenario de Talento de Corazón Infantil. Vamos a conocer, y que inicie mi amiga Patricia Peña, de los señores integrantes de la respetable Mesa del Jurado. Así es, y como siempre nos acompaña un jurado de lujo. Tengo el placer de presentar y dar la bienvenida a un talentoso joven venezolano. Él es Giovanni Fernández. Señor Fernández, bienvenido. A la izquierda de Fernández, derecha de su televisor, está la consagrada artista pureña, hija de la Barranca del Orza, y con su leco tradicional que se ha impuesto en todo el país, de decirle upa con cariño y con mucha fuerza, Yorelis Salcedo. Y ahora un amigo también de esta casa, quien tuvo la oportunidad de acompañarnos en el proceso de esta temporada. Él es un gran artista nacional también de nuestra música llanera, el estimado Francisco Delgado. Francisco Pancho Delgado, ¿cómo hay el derroche artístico en su garganta? Le acompaña la talentosa compositora e intérprete, hija del estado Aragua, Lucibel Vegas. La gran Lucibel, siempre bienvenida en nuestra casa. Y ahora tengo el honor de presentar a una de las voces más prominentes de nuestra música llanera. Él es Leandro Márquez. Señor Márquez, bienvenido, Leandro. Con esos mismos aplausos, con los acordes sonoros que tiene una arpa venezolana, vamos a conocer a los protagonistas que han llegado a esta gran final, porque de esta manera concluye para darle paso a otra actividad, porque ha sido indudablemente un proceso de aprendizaje cargado de una especial experiencia puesta de manifiesto en el derroche artístico y en la calidad, en ese híbrido de la interpretación que tiene la canción venezolana. El aplauso para los 6 protagonistas. Así es, tengo el honor de presentar a una niña quien con toda su dulzura se ha ganado el cariño de Venezuela, la representante del estado de Aragua. Ella es Luz Arocena. Vamos a conocer a un caballerito hoy, pero que mañana será un gran hombre útil a la patria, primeramente Dios, y un desarrollado artista. En él está la representación de todo el oriente venezolano. Es oriundo del municipio Bermúdez, de allá de Carúpano, del estado Sucre, Javierito Toledo. Niki Blanco. Unas alpargatas de cuero de una vaca araguata, chicos. Buenas, las bonitas, las alpargatas. Y ahora tengo el honor de presentar a una niña quien también con su dulzura y talento ha logrado enganchar a todo el público. Directo del estado Apure, ella es Daara Linares. Gracias,
Y la región central está representada en la garganta del próximo participante que llega a esta gran final. Del estado Miranda, Carlitos Pérez. Y de esta manera y con el mayor de los aplausos, le damos la bienvenida a este escenario a la representante del estado Yaracuy. Ella es Ashley Fuentes. El que cierra el ciclo de este sexteto que concluye en seis protagonistas que llegan a esta gran final tiene en su garganta ese sabor maravino y gaitero porque en él anda esa agilidad y versatilidad que tiene el relámpago del Catatumbo. Más allá del puente Rafael Urdaneta, que está por encima del lago de Maracaibo, en su garganta está todo el estado Zulia. De Maracaibo está acá Ángel Díaz. Conocemos al jurado, conocemos a los protagonistas, sabemos del ritmo que tenemos. Ya con Patricia y su derroche de belleza puesto de manifiesto en este escenario, de estos señores se pone de lo mejor. Una expectativa que está puesta en la pantalla de su televisor, porque eso indicamos que ya venimos, ya nos vamos a enterar qué corresponde en la próxima parte del programa de hoy. Ya venimos. Estamos de vuelta para dar inicio a la presentación de cada uno de estos niños que han llegado a la final de Talento de Corazón Infantil temporada 2022. Sin duda, cada emisión de nuestro programa ha sido único e inolvidable. Momentos que se quedarán grabados en nuestra memoria y la de cada uno de estos niños, al igual que sus familias. Hoy no podía ser la excepción, les traemos un programa de lujo. Es por eso que quiero que le demos un fuerte aplauso a quienes nos están acompañando hoy, que es nada más y nada menos que nuestro Sistema Nacional de Orquestas, bajo la dirección y arreglo del maestro Luis Herrera. Así que todos ustedes allí en casita, pónganse cómodos porque les tenemos preparado un espectáculo del más alto nivel. Ahora vamos a disfrutar del siguiente material audiovisual donde podremos observar la evolución de nuestra primera participante. Hola, mi nombre es Luz Molina, soy la mamá de Luz Arocena. Me siento muy feliz de que mi hija esté aquí participando en Talento de Corazón Infantil 2022. De verdad, me siento demasiado feliz por todo el empeño, toda la dedicación que le has colocado a esto. De verdad, es para nosotros como padres muy feliz de que estés realizando esto que tanto te gusta, como es cantar. Y lo que decimos es que cada día sea mejor, que bueno, que le coloques toda la dedicación posible, que con la ayuda de Dios, de verdad, todos los sueños que quieras, mi niña, lo vas a conseguir. Yo quiero cantar. Dicen por allí, Pancho, que la oscuridad no existe, simplemente es la ausencia de luz. Y hoy vemos brillar a nuestra preciosa Luz. Hoy vemos esta maravillosa interpretación llena de ternura, llena de amor.
Maravillosa cada una de las presentaciones de Luz Arocena, representante del Estado Aragua, a quien recibimos con el más fuerte de los aplausos. ¡Arpa, maestro! Silueta, ¿cómo hago para que te lleves y te saborees? Guárdala. Bellísimo.
Dios cuide de ti. Quiero invitar a Giovanni Fernández, que tiene que hacerte muchas sugerencias. Gracias, Pancho. Saludos para toda Venezuela. Saludos a todos los músicos. Luz, luz de Aragua, luz de Venezuela y luz del mundo. Luz, hay seres que se transforman, se convierten sencillamente en seres de luz. Y tú, como tu nombre, eres una niña, eres un ser de luz. Si tuviese que decir qué significa luz, sencillamente es una energía emitida por algún cuerpo luminoso, por ejemplo, como el sol, el majestuoso y poderoso sol. Luz, tú eres como el sol. Nada ni nadie te apaga. Tienes una fuerza increíble. Sabes manejar situaciones extremas que quizás muchos de nosotros podríamos trancarnos allí. Y eso hay que aplaudirlo. Te felicito. Gracias por darnos tu luz, mi amor. Francisco, ¿qué puedes decir, Francisco Delgado, de esta querida niña? Juan y Fernández, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos Venezuela, saludos mundo. Saludos. Bueno, extraordinaria. Yo de verdad que me complazco cuando veo, pues, una joven como tú, de 7 añitos. ¿Sí? 9 años, ¿no? 9 años. No, 7. 7 años, eso es. Excelente. Eres una niña valiente en el canto, valiente en la interpretación y con una prestancia única. Yo te auguro un gran éxito y la bendición de Dios para ti. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, tocayo Francisco Delgado. Luz, a ti, mi niña bonita, la mejor de la suerte. Vamos a despedir con el mejor de los cariños y el mejor de los aplausos. Luz Arocena del estado Aragua, ella va a reunirse con sus familiares. Ya venimos, lo que corresponde en la siguiente parte de Talento de Corazón Infantil en su programa final de la temporada 2022. Ya venimos. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito se da en mi pueblo. De esta manera, distinguidos amigos, regresamos a la pantalla de su televisor y en esta imagen podemos apreciar estos trofeos que indican parte de la premiación que tendrán los renglones masculino y femenino de cada niño y niña que participa en la fiesta infantil de la televisión de nuestro país, como lo es Talento de Corazón Infantil. Vamos a saber seguidamente de quién se trata el próximo participante. Javier Toledo, representante Javier Alejandro Toledo. Primero agradecerle y felicitar a todo el equipo de Talento de Corazón, a la Fundación Corazón de Enero, por tan grande aporte que está dando al país en impulsar la cultura, la música, con estos niños talentosos, con toda esta gran motivación y unificar, pues, a través de la música, este gran proyecto de Talento de Corazón. Bueno, a mi hijo Javier, éxito, de verdad, has tenido un impulso impresionante, tu actitud, tu impulso, tu espíritu, tus comentarios que nos da Javier, nos llenan de bastante orgullo, de bastante aliento, hijo, de verdad, toda la familia, un abrazo caluroso, hijo, de verdad, estamos muy orgullosos de ti, papá. Del estado Sucre, la primogénita tierra del continente americano, la del gran mariscal de Ayacucho, se hace representar
en la voz del próximo participante, quien interpreta del magistral Salvador González, Javier Toledo. Cuidado, compay. Sucre celebra. ¿Y sabes por qué celebra? Porque están felices con tu presentación. Ya pasaron los nervios, lo hiciste genial. Te felicito. ¿Cómo te sientes? Muy bien, de estar aquí en este programa Talento de Corazón Infantil. Vamos a darle un fuerte aplauso a Javier. Yo no sé si ustedes lo están viendo. Javier está aquí temblando y yo estoy temblando con él. Pero estamos felices. Ya pasó y lo hiciste muy bien. Vamos a ver qué opina nuestro jurado de tu presentación. Y le corresponde a la hermosa y talentosa Yoreli Salcedo. ¡Upa! Muchísimas gracias, Patti. Javier Toledo, mi amor,
qué alegría verte en la gran final de Talento de Corazón Infantil. Tienes muchísimo talento. No pierdas de vista tu norte. Sigue avanzando. No te rindas jamás. Dios te bendiga grandemente. Vayas donde vayas y estés donde estés. Quiero saber qué opina mi compañero Leandro Márquez. Muchísimas gracias. Bueno, vale, ¿qué te puedo decir, Javier? Déjame decirte que tienes un tremendo talento, tienes una tremenda voz. Es normal que los nervios a veces nos traicionan, pero eso no deja escapar que eres un excelente cantante. ¿Ok? Así que te recomiendo a los padres ya estar en esta tarima de Corazón Llanero de Talento Infantil. Ya tienes las puertas abiertas para seguir preparándote, para que te sigan impulsando y a seguir mejorando cada día más tus condiciones vocales. Dios te bendiga. Javier, ¿qué te parece si le ponemos un poquito de diversión a esto? Sí. Bueno, ¿qué quieres hacer? Bailar joropo con usted. Mira ya el maestro. Usted sabe que le tiene que dar la voz. ¡Arapa, maestro! Gracias, Javier. Yo sé que hay un par de personas también que deben estar muy felices de encontrarte, de encontrarse contigo en este momento. Y ellos son tus familiares. Anda al final de ese pasillo para ese encuentro. Un fuerte aplauso. Venezuela, y de esta manera estamos de vuelta para continuar disfrutando además de las maravillosas presentaciones de cada uno de estos niños. Y yo estoy acá acompañada de los trofeos que se van a llevar al final de este programa, que además son una belleza. Yo quiero que le demos nuevamente un aplauso al Sistema Nacional de Orquestas bajo la dirección del maestro Luis Herrera, quienes nos están acompañando el día de hoy. Y es que esto se lo dijimos, que iba a ser un programa de lujo. Ahora los invito a que disfrutemos del siguiente material audiovisual para saber la evolución y de quién se trata nuestra siguiente participante. Mi nombre es David Xavier Linares, padre y representante de Dahara Linares. Quiero agradecer primeramente a Dios y a la Fundación de Corazón Llanero por darle la oportunidad a estos nuevos talentos, a estos niños, a estos semilleros que vienen creciendo y especialmente a mi hija Dahara. De verdad, de todo corazón, quiero agradecerle. Que Dios me los bendiga. Inolvidable, sin duda alguna, el paso de la representante del Estado Apure, Dahara Linares, a quien recibimos en el majestuoso Teatro Junín. Maestro.
porque de nuevo estoy en este escenario glorificando tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre. Yo me quedé sin palabras y mi musa de poeta. Por eso no vayas a creer que te tengo una chupeta. Gracias. Clara, indudablemente que hemos sentido a través de tu garganta la presencia indudable del Espíritu Santo. Quiero invitar seguidamente a Francisco Delgado, que le corresponde hacerte la sugerencia. Clara, ¿cómo nos haces esto? Clara, ¿cómo nos haces esto? Mira, ¿dónde te escuchamos de nuevo? ¿Cómo hacemos para escucharte otra vez? Será a través de las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo escuchamos esa voz tan maravillosa, esa interpretación, eso, ese cambio de la voz media a la voz de cabeza, así como que, como si nada? ¿Cómo nos haces esto? ¿Cómo hacemos para cantar como tú? Espíritu Santo, qué bonita canción. Yo de verdad te felicito. Apure debe estar orgulloso de ti. De verdad que... Sí, Apure está orgulloso de ti porque ve en ti una extraordinaria cantante desde ya. Una gran intérprete, con una voz extraordinaria, unas condiciones increíbles. Eres una bendecida del Señor. Amén. Dios te guarde siempre. No sé, Giovanni, ayúdame, vale. ¿Qué opinas tú de esto, Giovanni Fernández? Ay, Dios mío. Dara, hoy fue simplemente un instrumento de Dios para que el Espíritu Santo llegara a todos los hogares de Venezuela. Hoy eres una gran bendición que ha hecho que esta casa, la casa grande del Joropo, se llene de la gloria y del Espíritu Santo con tan bonita canción. Aparte de ese comentario, me hiciste llorar, me recargaste, sentí de verdad la energía, sentí la presencia de Dios. Aparte de eso, si tuviera que decir en una sola palabra tu presentación de hoy, diría majestuoso. Hoy estamos haciendo historia en Talento de Corazón Infantil y yo, que vengo de esta casa, de corazón llanero, me siento tan orgulloso de todo lo que está pasando esta noche. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Giovanni. Gracias, Francisco Delgado, de la tierra del Nazareno, orillas del río
Mati Yure de Achaguas ha llegado esta impecable actuación de Dahara Linares. Dahara, ahora te esperan tus padres. Con el mejor de los cariños y el fuerte aplauso para Dahara Linares. Ya venimos. Solo minutos. Esta es la final de la temporada 2022 de Talento de Corazón Infantil. Ya venimos. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña. Esto de estar confundido con el calor y sudor de nuestra gente es único. Saber que estamos en el corazón de la tierra venezolana y que con este palpitar es la esencia viva que tiene la música nacional y en este programa que concluye la temporada 2022 de Talento de Corazón Infantil. Vamos a ver de quién se trata. Buenas, mi nombre es Dulce Olivares, mi representado es Carlos Pérez del estado Miranda. A mi hijo Carlos le digo que siga adelante, que tiene un gran talento, que lo quiero mucho, estoy muy orgullosa de él y de que haya llegado a esta fase de Talento de Corazón Infantil 2022. Y bueno, y que siga adelante, que tiene mucho talento. Mil gracias al público que está yendo, mil gracias porque sí se lo merece. Ustedes me apoyan con sus aplausos y ya con gran entusiasmo me digan. Tanto talento en una personita tan pequeñita, pero tan llena de amor. Tienes madera. Dios te bendiga, mi amor. Estos aplausos revelan para invitar al próximo participante de José Joséito Herrera como autor. Representa al estado Miranda. Carlos Pérez, sueño infante. ¡Arpa, maestro! Para él era soñar dentro de su pensamiento.
que ese niño soy yo. ¡Muchísimas gracias! Carlos Pérez, mira, has paralizado este teatro. ¡Wow! ¡Qué elegante te ves de azul! Además que ese tricolor te queda fabuloso. ¿Cómo te sientes? Muy feliz de estar en la gran final de Talento de Corazón Infantil. ¡Wow! Como dice parte de la letra de esa canción, niño que no le daba miedo cantar, un niño que está cumpliendo un sueño. ¿Estás cumpliendo un sueño, Carlos? Sí. ¡Qué bien! Vamos a ver qué opina nuestro jurado de tu presentación. Y le corresponde a una de las voces más reconocidas de nuestro país, de nuestra música llanera, estimada Lucibel Vega. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches al público, a todos. Y por allá donde llega la señal de este programa tan maravilloso, estoy muy honrada. Me siento privilegiada de poder ser testigo del nacimiento de las nuevas estrellas del canto nacional. Estos niños nos están dando aquí una clase, son increíbles todos, los felicito. Te felicito a ti, Carlos, tienes una forma de cantar tan hermosa, tan inocente, y creo que es importante conservar esa inocencia en los niños a través de la música, las canciones adecuadas para ellos. Se escuchan tan lindos cantando nuestra música, tienes una voz hermosa, eres muy afinado, eres hermoso en escenario. Te felicito y te auguro que sigas adelante. Tienes un futuro inmenso por delante. Sigue cantando. No lo olvides. Sigue cantando. Y bueno, ¿qué opina por aquí mi amado colega Leandro Márquez? Lo voy a decir como dijo Francisco Delgado hace rato. ¿Por qué me hacen eso? ¡Qué profesional! ¡Qué seguridad! Verdaderamente estoy completamente contento. No sé si el público ve lo que yo vi, cómo se maneja en la tarima con una seguridad como que si tuviera años, con solo 8 años, y como que si tuviera ya 15 años cantando. Y me llamó mucho la atención ese tema Sueño Triunfante de José Herrera. Es también que quiero que sea de mucho interés, que no se pierdan las costumbres, que ahora la tecnología nos arropa, ya esos juegos de perinola de aquellos tiempos, de juegos de que no ahora todo lo arropa ahora la tecnología, que no se pierdan, porque es muy bonita en esa parte en la vida de la niñez. Así que, amigo compositor José Herrera, lo felicito por el excelente tema. Y también quiero felicitarte. Toda la tarima es tuya. Todo el corazón llanero es tuyo. Y como siempre lo digo, ya ustedes tienen un camino abierto. Así que sus padres continúen con ustedes. Dios te bendiga. Excelente cantante. Amén. Carlos, rapidito, cortico, envíale un mensaje a todos esos niños que sueñan con estar en este escenario cantando nuestra música venezolana. Quiero mandar un mensaje a todos los niños y que si sueñan con ser cantantes, no se rindan, sigan cumpliendo su sueño, que pronto van a tocar un escenario como este. Así es, ahora corre al final de ese pasillo a encontrarte con tu familia.
Venezuela. Y de esta manera estamos de vuelta para continuar disfrutando de más de este maravilloso espectáculo de nuestra música venezolana. Y qué mejor manera de hacerlo que en la voz de nuestros niños y además con la compañía de un maravilloso público. Veo caras conocidas que me alegra el corazón, con los que he compartido durante más de 3 meses, familiares, equipos de los niños participantes. Y es que sin duda esta ha sido una experiencia única e inolvidable, no solamente para los niños, también para todo el equipo que hay detrás para que este programa llegue hasta la comodidad de sus hogares, además de todos los rinconcitos de Venezuela. Yo quiero, por favor, que le demos nuevamente un aplauso al Sistema de Orquestas Nacional de Venezuela, quienes nos acompañan bajo la dirección del maestro Luis Herrera. Ahora vamos a disfrutar del siguiente material audiovisual para ver toda la evolución y el proceso que ha traído hasta la final a nuestra siguiente participante. Si un lamento se ha escuchado rompiendo la soledad. Mi nombre es Roberto Fuente. Soy el padre de Asni Fuente. Le doy gracias al programa Talento de Corazón Infantil por la oportunidad que le dan a mi hija y estoy muy agradecido con la Fundación Corazón Llanero y estoy muy orgulloso de mi hija por haber llegado a esta instancia. Como un ave en su cantar y nunca podrán detener su libre vuelo inaprensible. Hija, te doy las gracias por permitirme estar a tu lado aquí en este programa que siempre fue tu sueño, que tú y yo juntos lo soñamos y gracias a Dios hoy se hace realidad. Hoy en día estamos en la final y te deseo toda la suerte del mundo y que sea la voluntad de Dios. Aquí traigo mi bandera amarilla, azul y roja, el escudo nacional y mi sangre cimarrona, orgullo de ser llanera, una fiel expositora de nuestra música criolla, la más bonita de todas. De esta manera tengo el honor de presentar a la representante del estado Yaracuy, que estoy segura que toda la comunidad de Urachiche, me prometí que lo iba a decir, está orgullosa de ver a su representante hoy acá en la final de Talento de Corazón Infantil temporada 2022. ¡Arpa, maestro! La canto José Romero, Ángel Custodio Loyola, también Antonia Volcán, cantores de las cantoras. Hoy ya la canto yo pa' que no pase de moda, pa' que no pase de moda, desparramando mis letras al pie del arpa sonora, como pétalo de orquídea de cadenas y gladiolas, con una límpida brisa que con ternura pregona el trinar de parauleta de tus pialites. Soy sola. ¡Escucha, Jesús Mendoza!
con una soga. Los tiempos que ya se fueron, esos que tu pecho añora. Se quedó tras mi niñez, dejando solo por hojas mi factorio, mi nostalgia en los lomos de la aurora. Cipola yaracuyana de muy bonita silueta, para que te endulce la boca, te regalo esta chupeta. ¿Ah? Gracias. Bonita, ¿no? Y un buen aire musical, como lo es la chipola, una chipola mensajera de José Gregorio Millán como compositor. Es un aire musical que le pertenece al llano, pero para más detalles, consejos y sugerencias, la voz de Leandro Márquez. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, yo creo que Yaracuy, Urachiche, ¿no?, debe estar feliz de verte en esta tarima. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo voy a decir como dijo Pancho hace rato, las palabras se me van de una interpretación tan buena. Eres una cantante de temple. Cuando Orángel Herrera jala la cuerda, usted se monta allí en el palabreo. Muy bueno. No tengo más nada que decirte. Tienes por delante un mundo. Sigue adelante, sigue cultivando tu voz. Te recomiendo, sigue acomodar un poco, ir preparándote poco a poco con la parte de la dicción y las terminaciones con el tiempo. Pero tienes una muy bella imitación de voz. Dios te bendiga. Gracias. Te dejo entonces ahora en las manos de Lucibel Vega. Hola, Ashley. Hola. Hermosa, preciosa. Gracias. Felicidades por llegar a la final. Sé que toda tu familia y todo tu pueblo debe estar muy feliz de que estés aquí representándolos también. Así es. Y me llama mucho la atención ese sabor que tienes para cantar joropo. Eres una joropera nata, así que sigue cultivándolo. No todo el mundo canta con sabor. No todo el mundo lo hace y tú lo haces con sabor. Naciste privilegiada con eso. No todos lo tienen. Así que ahí es donde te tienes que pegar. Lo demás se mejora con estudio, pero eres hermosa en el escenario. Tienes una gran presencia escénica y de aquí en adelante te queda mucho camino. Te felicito. Espero verte por allí coincidir contigo en las tarimas. Gracias. No dejes de hacerle caso a Lucibel y a Leandro. Qué bueno también ese acompañamiento magistral del Sistema Nacional de Orquestas. Se merece un aplauso bien merecido. Giovanni Delgado. Si Beethoven nace de nuevo, yo le invito a Venezuela para que como músico respete al maestro Luis Herrera. Y el aplauso para despedir Ashley de Yaracuy, tus familiares te esperan. Bien merecidos los aplausos para Ashley, con los aplausos que ella va a recibir a sus familiares. Ya venimos. En la próxima parte vamos a saber a quién le corresponde la actuación. Ya venimos. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña.
Así retornamos a la pantalla de su televisor para continuar con los entretenidos detalles, cargados de mucha expectativa, porque este es el programa final. Aquí concluye lo que es la etapa de la temporada 2022, con 6 protagonistas, cada uno con un talento y derroche artístico especial y admirable. Vamos a ver de quién se trata. Aquí llegó el crucialito, el dueño de las ideas, el que sí canta crollito como él ya lo desea. Yo nací en los chaparrales, igual que la matajea. Mi nombre es Luis Díaz, soy el papá de Ángel Díaz, el trucalito de Cabimas, representante del estado Zulia, acá en la final de Talento de Corazón Infantil. Quiero darle las gracias a la organización Corazón Llanero, a todo el estado Zulia y a nuestro querido pueblo de Cabimas por el apoyo que le han brindado a Ángel en este evento tan especial. Joropo de maltratar, no espera fumar corazón, sin soga ni pantalón, como recio vendaval. Ángel, hijo mío, quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti y quiero que sepas que siempre te vamos a apoyar y siempre vamos a estar contigo en todos y cada uno de los objetivos y metas que estemos por alcanzar juntos, como familia. Te amamos infinitamente. Por el llano y la pradera, el horizonte es un manto que va cubriendo el estero, confundiendo tierra y cielo de mi patria, Venezuela. La tierra del sol amada, la de la chinita. El estado Zulia se hace representar en la voz de su próximo participante. Es Ángel Díaz, de Armando Vivas Toledo, interpreta Potro Libre. ¡Arpa, maestro! Del manzantal, que perfuma el corazón, sin soga ni botalón, como recio vendaval. Joropo del manzantal, que perfuma el corazón, sin soga ni botalón, como recio vendaval. Galopa desnudo el verso en las ancas de la noche, para sembrar en el llano su copla de libertad, para sembrar en el llano su copla de libertad. Gracias, corazón llanero, por haber hecho mi sueño hecho realidad. Agradecido. Thank you.
sembrar en el llano su copla de libertad. Para sembrar en el llano su copla de libertad. Para sembrar en el llano su copla de libertad. Muchísimas gracias. Wow, Ángel, casi me dejas sin palabras. Mira, todos esos aplausos son para ti. Disfrútalos. Qué momento tan bonito, ¿verdad? ¿Cómo te sientes ahora que ya pasaron esos nervios? Bueno, pasaron un poquito nada más. ¿Cómo te sientes? Agradecido con mi Dios, con toda mi familia, por todo el apoyo que me han brindado y por encontrarme a Diosito, por encontrarme en la gran final de Talento de Corazón Infantil. Feliz. Así es, te felicito y estoy segura que todo el estado Zulia se siente muy orgulloso de ti. Además que te viniste de amarillo, buena elección. Me parece que te identificas un poco, háblame de ese vestuario. Primeramente le quiero dar las gracias a mi tía María Kibia por todo el apoyo que me han brindado con los vestuarios. Y este vestuario representa mi nombre artístico, el Turpialito de Cabimas. Muy bien, vaya nuestro abrazo con profundo cariño para todo Cabimas y por supuesto para todo el estado Zulia. Muy bien, vamos a ver qué opina nuestro jurado de tu presentación. Le corresponde esta tarea nada fácil al gran Giovanni Fernández. Así es, Patricia, nada fácil, pero estamos súper felices. Hablo en nombre de todos estos majestuosos maestros y maestras de nuestra música venezolana por estar esta noche. Estamos con el Turpialito Ángel Díaz del estado Zulia. Zulia, pienso que tiene una magia especial. Zulia tiene la característica de botar grandes talentos que recorren al mundo. Y yo estoy seguro que Ángel, a partir de este momento, a partir de esta casa grande que te ha abierto las puertas para exponer tu talento ante miles, millones de personas que te están viendo en este momento, es apenas el inicio de una carrera de oro, porque tú eres el Turpialito de Oro del Zulia. Yo quiero felicitarte por tu maravillosa interpretación, viendo que recordaba el grandioso Mario Suárez, nada más y nada menos, a Don Freddy Salcedo también. Y desearte lo mejor, Ángel, darte mi bendición, decirte que las puertas del Gran Teatro Junín de Corazón Llanero siempre estarán abiertas. Hoy no hay ganadores, hoy todos ustedes son unos triunfadores y Venezuela y el mundo los aplaude. Felicitaciones. ¿Qué dice Yorelis? Yorelis Salcedo. Bueno, Giovanni, de verdad que nosotros tenemos aquí a unos grandes de la música llanera. Ángel Díaz, te quiero decir algo. Los exitosos tienen algo en común. Energía, capacidad de actuar. Tienen potencia. Y tú eres portador de esas cualidades. Has desarrollado ese poder, esa fuerza que hay dentro de un ser humano, que vas a llegar donde nadie se imagina. Ya eres grande. Vayas donde vayas, tu capacidad de actuar se te va a presentar en grandes escenarios, más aún que este en el que estás presente. Mi amor, Dios te bendiga. Sigue avanzando. Lo que Dios nos da, nadie nos los quita. Y que viva el Zulia. Quiero rapidito felicitar al maestro Luis Herrera y a todos los muchachos por tan bonito, por tan hermoso arreglo. Parece un sueño, pero no es un sueño. Es realidad ver nuestra música llanera a tan alto nivel. Felicitaciones. Felicitaciones, maestro. Así es. Y yo quiero aprovechar este momento y además que está Ángel también acá en el escenario tomando la palabra de Giovanni para que le demos un fuerte aplauso a unas personas que son indispensables, sin duda, en el desarrollo de este maravilloso proyecto. Los maestros en las maracas, el famoso Chipo, nuestros maestros allí detrás del arpa, el cuatro y el bajo. Ellos nos han estado acompañando durante el desarrollo de todos estos maravillosos programas y sin duda han acompañado a cada uno de estos niños de manera magistral. Así que un fuerte aplauso para todos ellos. Pero yo quiero aprovechar, antes de que Ángel se vaya de acá, porque de verdad yo siento un profundo cariño por todas las tradiciones del estado Zulia, porque ellos son bien arraigados. Y es que Ángel, por favor,
no te vayas de este escenario sin regalarle un poquito a Venezuela de ese otro género musical tan importante que corre por nuestras venas. Adelante, tú sabes cuál es. A ver, me acompaña con las palmas. ¡Pa! 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 Venezuela estrella que vas galopante, por grandes caminos vamos adelante. Siempre pa'lante, luchando de corazón, la fe y la enseñanza del libertador. Muchísimas gracias. Ángel, estoy segura que tu mamá y tu papá se sienten profundamente orgullosos de ti, al igual que todo el estado Zulia. Anda, corre ese encuentro. Estamos de vuelta para continuar disfrutando además de nuestra maravillosa música venezolana. Y este bloque es bastante especial para todos nosotros y estoy segura que también lo será para todos ustedes. Y es que vamos a tener en nuestro escenario la presencia y presentación de cada uno de los jurados que hoy nos acompañan, quienes son unos cantantes destacados de nuestra música venezolana, con un tema de la autoría de la gran Lucibel Vega, quien estará acompañada de Giovanni Fernández, Yoreli Salcedo, Francisco Delgado, el gran Leandro Márquez, con arreglos del maestro José Archila, quien además estará en el arpa, en acompañamiento de nuestro sistema de orquestas bajo la dirección del maestro Luis Herrera. Disfrutemos del tema titulado Mi Orgullo Más Grande. Nacer en Venezuela es para mí el orgullo más grande. La pasión del indígena y del negro son parte de mi sangre. Ser hijo de esta tierra es mi bandera, y así lo grito al aire, que ser venezolano es para mí el orgullo más grande. Venezuela, tierra ardiente, paraíso inigualable, de grandes libertadores eres madre y la musa de mi pluma y mi canción. Orgulloso de mi gente, mi cultura y de mi raza, del cacique que empuñando su gran lanza dio su vida para nuestra libertad. Mi libertad. Yo no cambio mi bandera por otra del extranjero. Anda y azul y rojo y ocho estrellas, Venezuela, para mí es lo primero. Yo no cambio mi bandera por otra del extranjero. Su gran lanza dio su vida para nuestra libertad. Mi libertad. Yo no cambio mi bandera por otra del extranjero. Amarillo, azul y rojo y ocho estrellas.
estrellas, Venezuela, para mí es lo primero. Yo no cambio mi bandera por otra del extranjero. Yo me quedo en Venezuela, esta es mi tierra, compañero, para mí es lo primero. Yo me quedo en Venezuela, esta es mi tierra, compañero, es de mí. Esta es mi tierra. Venezuela, qué momento tan mágico, amarillo, azul y rojo y 8 estrellas. Qué orgullo decir que somos venezolanos. En minutos vamos a conocer quiénes son los ganadores. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Orgullosa de mi gente, mi cultura y de mi raza. Del cacique que empuñando su lanza, dio su vida para nuestra libertad. Mi libertad. Yo no cambio mi bandera por otra del extranjero. Amarillo, azul y rojo y 8 estrellas, Venezuela, para mí es lo primero. Con estos aplausos, distinguidos amigos, la parte más esperada del programa de hoy. Latente la emoción y crece la expectativa, y que indudablemente ha sido una impecable producción que para el día de hoy ha tenido bien de entregar toda la gran familia de Corazón Llanero. De esta manera, nosotros queremos escuchar particularmente la opinión versada de cada uno de los señores del jurado. Patricia Peña. Así es, sin duda ha llegado uno de los momentos más esperados, que durante más de 3 meses ha estado un equipo, muchísimas personas para hacer este proyecto posible, llevarlo a cabo y llegar a todos los rincones de nuestro país. Así que yo quiero hacer un agradecimiento muy especial y un fuerte aplauso para todo el equipo de producción, técnicos y cada una de las personas que hacen posible que este programa llegue hasta la comodidad de sus hogares. Quiero aprovechar para dar un especial agradecimiento al maestro Luis Herrera, quien nos está acompañando el día de hoy. Maestro, unas palabras. Gracias, bueno, contento. Orgulloso de ser hijo de este país, bueno, con esta gran orquesta y este maravilloso programa que es Corazón Llanero. Bueno, vamos a escuchar las palabras de quien ha sido durante toda la temporada jurado, Giovanni Fernández. Agradecer primeramente a Dios, agradecer a toda Venezuela y al mundo por la sintonía. Día histórico, como lo dije hace algunos minutos atrás, hoy tuvimos un concierto de lujo con 6 grandes artistas con sellos venezolanos. No hay primer lugar, todos son ganadores, todos son triunfadores. Gracias, talento de corazón, por la oportunidad y gracias por realzar nuestra música llanera, nuestra música venezolana. ¡Que viva Venezuela! Y ahora ha llegado el momento de escuchar las palabras de la hermosa y talentosa Yoreli Salcedo. ¡Upa!
Gracias a Dios, gracias Patricia Peña, gracias Pancho, gracias a mis compañeros del jurado. De verdad que es un honor estar aquí. Quiero agradecer a mi diseñadora Luz Vivas por hacerme lucir este hermoso vestido en el día de hoy, a mi maquillador Edgar Torres y a los accesorios del gran York Winters. De verdad que es un honor llegar a la gran final, noche de gala. Mis niños, aquellos que participaron hoy y los que nos están viendo, que no lograron llegar, sigan avanzando, luchen. Porque un soñador es aquel que se levanta y ve hacia los lados, observa todo lo que pasa, a veces hasta sin fuerzas. Pero hay algo, una vocecita dentro de él que le dice, levántate, sal allá afuera, porque hay algo grande y es para ti. Eso es un soñador. Adelante, mis niños. Dios le bendiga. Bien, Yorelis. Acertado. Comentario, vamos a escuchar seguidamente del jurado invitado ya por segunda oportunidad, como lo es Francisco Delgado. Muchísimas gracias, tocayo Pancho, gracias. Bueno, agradecido con Dios por vivir este día maravilloso de ver a seis jovencitos, seis promesas de nuestro canto nacional. Y agradecerle pues a los padres, a los representantes, a toda Venezuela, el máximo apoyo para seguir disfrutando de ellos por muchos años. Y quiere que le diga algo, esto es identidad nacional, esto es talento de corazón infantil. Muchísimas gracias. Muy acertadas palabras, maestro. Ahora tengo el honor de pedirle a Lucibel Vegas que nos diga cómo ha sentido la experiencia de talento de corazón infantil temporada 2022. Maravillosa. Ha sido realmente mágica esta oportunidad que me han brindado. Primero a Dios, gracias por este día tan hermoso. Gracias a los compañeros por la energía, a estos niños tan bellos y tan talentosos que hacen que uno siga creyendo en Venezuela, que uno siga creyendo en nuestro folclore, que uno siga dando de sí para poder ayudarlos a levantarlos, a seguir adelante, porque son identidad de este país. Muchas gracias. También invitado a estar como jurado y ahora escuchar su experiencia vivida en acertados certámenes de esta categoría, como lo es Leandro Márquez. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle primero las gracias al Rey de Reyes, que es quien nos permite estar día a día y, por supuesto, en esta gran final donde no hay dos ganadores, son seis ganadores que hay el día de hoy, porque considero que todos son excelentes artistas, excelentes, bueno, ellos lo demostraron para todos ustedes hoy. Y que no desmayen todos los padres, que continúen echando para adelante todos esos muchachos. Bendiciones y muchísimas gracias a todo el equipo de producción, felicitaciones a toda la parte de la instrumentación, la parte de la orquesta, la parte de los muchachos, Orángel, Camero, Bariman, todos ustedes, todos los muchachos. Muchísimas gracias. Un equipo muy profesional. Gracias. Así es, maestro. Tomando la palabra, yo quiero expresar mi profundo agradecimiento a las familias, a los preparadores de estos 96 niños, porque comenzamos siendo 96 y para mí hoy acá seguimos siendo 96. Para mí, todos son unos ganadores, no importa cuál sea el resultado, los voy a llevar a todos en mi corazón. Gracias por regalarme momentos tan espectaculares. De igual manera, quiero dar un agradecimiento también muy especial a una persona que ha sido fundamental para lucir impecable en cada programa, domingo a domingo. Ella es Meuri Mazarri, quien ha diseñado este vestido el día de hoy para ¡bravo! Mí. De igual manera, a mi maquilladora y estilista, mi gran amiga, la señora Nancy Peroso. Gracias, al igual que a todos y cada uno de los que han colaborado para que siempre esté impecable en este escenario. Mi estimado Pancho, por favor, dígame quién lo hace lucir tan elegante el día de hoy. Indudablemente que la gran familia de Oliveto Chot.
vistiendo a la gran familia venezolana con el traje nacional, que es el liquidiqui, y un sombrero que no es de foto, es del Rafael. Yo quiero que le tributemos un aplauso, y esto se me entrecorta el verbo, porque hay unos señores allí atrás que han sido impecables profesionales, con una condición humana especial para acompañar a cada uno de los participantes, como son los músicos del grupo base de Talento de Corazón y de Corazón de Negro. Ever Rodríguez, Miguelito Quintero, Pancho Ibirma, Manuel Camero, Orángel Herrera, Orlando Parima y Miguel Chico Gámez. Bueno, mágico el momento, muy emocionados. Uno debe recoger las riendas y enseriarse, porque el compromiso no es televisivo, es un compromiso con la nación, llevar una política cultural del Estado venezolano en los más pequeños, que dentro de futuras generaciones estos momentos los van a vivir y van a saber cuánto ha sido el esfuerzo por el Estado venezolano en enaltecer la identidad cultural de la tierra venezolana en cada niño que ha participado en todos los municipales, en todos los estadales y que vienen al nacional. Señores padres, representantes, en ustedes está esa responsabilidad sagrada y divina de transmitirle conocimientos profesionales que los identifiquen con lo que es la tierra de Bolívar. Ahora sí. ¿Ah? Ha llegado el momento tan esperado. Ay, Tony, mijo. Ha llegado el momento de anunciar a los ganadores del tercer lugar. Y como siempre les digo a todos los niños y niñas, no se preocupen del resultado, ustedes son el resultado. Qué mejor que sentirse orgullosos de lograr estar acá cumpliendo un sueño y representando a sus estados. Pancho, para entregar el tercer lugar, estará a cargo de Lucibel Vegas y Leandro Márquez. Así es. Ellos se encargarán de entregar los terceros lugares, tanto femeninos como masculinos. Bueno, vamos a comenzar por las niñas. Tercer lugar femenino. Con un fuerte aplauso, por favor. Luz Arocena, del estado Aragua. Tercer lugar. Sí. Este Leandro Márquez, su paisano maracayero. Yo creo que busquemos a alguien que les ayude porque el trofeo pesa. ¿Oyó? Sí. Ayúdale, Leandro. Ponle el trofeo. Es parte de la premiación de una jornada que comenzó en el mes de abril y estamos finalizando ya en lo que es el mes de julio. Y ya, próximamente, vamos a tener Talento de Corazón Juvenil Temporada 2022. ¡Pronto! Muy bien. Ha llegado el momento de anunciar al ganador del tercer lugar en la categoría masculino y tendrá el honor la gran Lucibel Vegas. A ver, Pancho, vamos, al unísono. Tercer lugar masculino. Javier Toledo, del estado Sucre. Y aquí se pone lindo el caney, como decimos en criollo, porque son seis participantes. Y al nosotros permitirnos con mucho respeto anunciar los nombres, si vamos al segundo lugar, ya vamos a saber a quién le corresponde el primero. Por eso vamos a priorizar, anunciar el primer lugar y ya corresponde quiénes serán los ocupantes del segundo lugar. Cuando te guste, mi querida Patricia. A ver, niños, esa emoción. Ya ustedes saben que todos son ganadores, ¿sí? Público, un fuerte aplauso. Vamos a anunciar el primer lugar en la categoría de femenino. Es para... Primer lugar. No sé si veo. No distingo mucho. Muy bien. A la cuenta de 1, 2, 3. La ganadora es la representante del estado Apure, Dahara Linares. Y ya en este renglón femenino podemos anunciar que el segundo lugar es del estado Yaracuy, Ashley Fuentes.
Dios mío. José Tobar se nos va hacia unas tierras lejanas y frutado. Ay, aquí se pone lindo el caney, así como decimos en criollo. Dios mío. Cuando usted guste. Hay que respirar profundo, nada fácil anunciar estos resultados. Nuevamente les repito, para mí todos son un primer lugar. Los 96 son un primer lugar. Con un aplauso cargado de amor, anunciamos al ganador en la categoría de masculino, Pancho. Primer lugar. Masculino. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Carlos Pérez! De Estado Miranda, Carlitos Pérez. Y el ganador del segundo lugar es para el Estado Zulia, Ángel Díaz. El Estado Zulia. Los compases musicales. Venezuela se viste de fiesta el día de hoy anunciando a estos niños ganadores. Una maravillosa experiencia cargada de muchísimas emociones donde todos sin duda son especiales. Niños extraordinarios, gracias por tanto apoyo a lo largo de todos estos meses. No hay palabras para agradecer tanto. Es una fiesta hoy el Teatro Junín. Gracias, gracias, gracias a todos. Los compases musicales, que es la manera de cómo confluir en este abrazo infantil, en este abrazo tierno, que es nuestro compromiso ante el mundo, transmitirle a los más pequeños el amor por la tierra venezolana. Todo el equipo de producción, vaya nuestro reconocimiento a los camarógrafos, músicos, señor estilista, Antonio Sangre Fría en la dirección de cámaras. Mil gracias, señor Pancho Soriano, todo su equipo, John, en sí, un equipo maravilloso. Ya nos veremos en una próxima jornada. Ya nos veremos en el próximo paso que es Talento de Corazón Juvenil. Gracias, Carmencita, gracias, Ramón Gámez. Gracias, señor Héctor Rojas. Señor Samuel, señor Quilimaco, un equipo mancomunado. Indudablemente que ya aflora el sentimiento de las lágrimas, de esas alegrías confundidas por la gran emoción que se siente en el Teatro Junín cuando concluimos, después del proceso pandémico, presencial este acto que es Talento de Corazón Infantil. Venezuela, muchísimas gracias y hasta siempre. Recuerden enamorarse de nuestra música venezolana y que enaltecer día a día nuestra música, nuestros músicos, nuestros artistas, nuestros niños, apoyarlos en sus sueños. Gracias, gracias, gracias. Compañero.